lugar del archipiélago cubano, de cuyo nombre no quiero olvidarme, Vaquería La Mancha del Escambray, en el municipio de Fomento, ha mucho tiempo que habita humilde casa un hidalgo proletario de machete a la cintura, sombrero de yarey y una moral tan alta como el pico turquino, que ya es mucho decir. Algunos lugareños llaman a nuestro hidalgo Pedro Quijano, que tal es su nombre verdadero. Pero la inmensa mayoría, con sobradas razones, le dice Pedro 0%. Y ya veréis por qué. En sus ratos de ocio, que son los menos, Pedro no se da a soñar con héroes de mentiritas, sino que se hace leer en alta voz todos los manuales de medicina veterinaria que le caen entre las manos. Y esa es la razón principal de sus afanes y desvelos, porque él ha puesto su honra en un altísimo empeño: que no se muera ni una sola res, ni un solo ternero en la vaquería La Mancha del Escambray, su muy modesta hacienda. ¡Carolina! En tan noble empeño tiene Pedro Quijano en su hija Carolina, Carolina, su más firme apoyo, Carolina, supliendo al varón que la vida no quiso darle. Joven, en edad de amar y ser amada, solo sueña Carolina con vacas, toros y terneros, lo cual acarrea también sus problemas. Pero comencemos ya esta increíble historia un sábado de romería, fiesta y jolgorio en la bella ciudad de Verona. Digo, en el laborioso poblado de Fomento. Que tenga con la leche así. Vamos, choso, vamos. Dame 10 litros, mi vida. Así es, mi guapita. Y tú eres la mejor. ¡Arriba, papi! ¡Coge la puntería! ¡Arriba, Marino! ¡Arriba, Marino! ¡Voy ahí! ¡Arriba, Marino! ¡Arriba, Lola! ¡Vicente! ¡Dale, Vicente! ¡Ay, Vicente! ¡Un poquito más! ¡Arriba, hijo! ¡Cógele la otra, que ya esa se secó! ¡Cógele la otra! ¡Dichosa, sí! ¡Corre! ¡Vamos, dichosa! ¡Dale! ¡Dale! ¡Así mismo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Coño! No te puede ganar dichosa ni ninguna vaca de Pedro. ¿Qué va? Vamos. No te vas a guiñar en 10 días. Descanse bastante. Ah, ahí. Y me da 10 litros. Te tengo un cubito de miel. Sí. Eres la mejor del mundo. ¡Papá! ¡Papá! ¡Estás
leche tenga más nata. La vaquita tiene que estar feliz como un niño con su piñata. Estas son vacas, vacas lecheras, y hay que tratarlas de otra manera. Y en primer lugar, con 10 litros de leche, la vaca dichosa y el vaquero Pedro Quijano. ¡Ganamos la copeta! Atención a los participantes en la competencia de saco que se presenten. Mírala ahí, Mansita. ¿Verdad que es linda? Lindísima. Pero ¿y si me dice que no? ¿Tú quieres yo te ayudo? Vaya, si tú me ayudas con tu hermana. Oye, te dije que con mi hermana yo no juego. Bien, viejo, bien. Ven para allá. Dale, dale. Lejos estaban de sospechar don Pedro Quijano y don Vicente Menos que el infatigable Cupido a espaldas de ellos dos tendía amorosa celada a sus hijos para desencadenar las pasiones de dos familias distanciadas por antiguos rencores. Atención, terminada la competencia, va a comenzar el baile. Muchacho, es un lince ese Lupercio, para eso hijo mío, carajo. Purita no se queda atrás. Una lástima que sea hija de Pedro. Deja eso, Vicente. La causa de mi dolor. Está bien, adelante, vamos. Te enamores, yo te hago. Espérese un momentico, Pedro, déjame explicarle, deje que yo le explique. Te voy a rajar como una calabaza. Pero si yo lo único que estaba haciendo era bailando, Pedro. Bailando no, te estaba aprovechando la visa. Eso te lo vas a cagar. Espérese, espérese un momentico. Esto tú me lo vas a tener que decir mañana mismo. Eso te lo digo donde tú quieras. Donde tú quieras, te lo digo. Claro que te pienso. Así tú lo vas a decir.
Ya, purita. ¿Todavía no se te ha pasado lo de ayer? Padre tiene razón en todo. La tiene cogida conmigo. A ver, ¿por qué no persigue a Carolina? Porque tú eres muy jovencita, mijita, y no entiendes ciertas cosas. Tú tuviste a Carolina antes de tener mi edad. Pero eso era antes, mi cielo. Y ahora también. Tienes que perdonar a tu papá. Él quiere para ti lo mejor. Anda, tómate el café con leche y ponte a lavar. No, mijita. No quiero. Anda, para que engorde un poquito, que te hace falta. No quiero, mami. Ah. Bueno. Allá tú. ¡Mami! ¡Sí! Venga a buscar la escopeta. Nos vamos de cacería. ¿Y por qué no vienes con nosotros a casa de tu abuela a ver la televisión? Nah. Mejor igual con mi papá. Engúñate, chica, que el programa está bueno, ¿eh? Déjala. Que se vaya para el potrero, que eso es lo que le gusta. ¿Y qué otra cosa me debería gustar? Tú sabrás. No parecen hermanas. Tú, a lavar. Y tú, busca la escopeta. Dígale que no la coja conmigo. ¡Carolina! Mire, mija, dispare usted, que como estoy con la vista no le doy ni una vaca, carajo. Déjala en paz. Déjala que tenga nombre. Ay, yo no me opongo, mamá, es Pedro. Tú sabes que él y Vicente están disgustados por muchas razones. Razones. Mira, lo que tú tienes que hacer es olvidarte de ese par de viejos y ayudar a Purita. Que no sé qué hacer. ¡Ay! Pues yo sí. Mira, tienes que ponerlo a comer de tu mano, como yo hice con tu difunto padre. Que en paz descanse. Y que todavía debe estar comiendo hierba por allá arriba. No me atrevo. Pero es que tú le tienes miedo a tu marido. Recuérdale que tú eras la muchacha más linda de este pueblo, que eras costurera con título y todo, y que dejaste plantado a Vicente y otros 20 y te fuiste a vivir con él a un potrero. Y yo no me opuse. ¿Te acuerdas? Ay, sí, mamá, pero eso fue en otra época y eso es muy feo sacarlo ahora. Abre los ojos, Refina. ¡Ay, mamá! Y vanaglorioso, hurgaba el ahijado de don Pedro Quijano en los huecos y endijas del aposento de su amada Blanquita, sin sospechar siquiera que el destino le estaba tendiendo una mala jugada de la que saldría sin cabalgadura. ¡Ay! ¡Papá! ¡Papá! Grande, ¿eh?
¿Qué pasa? Yo no le voy a decir a nadie que usted falla todos los tiros. No se trata de eso, mía. Estaba pensando en tu hermana. No le puedo soltar la rienda como a mi caballo. A lo mejor se me desboca esa muchachita. ¿Desbocada está? Yo hubiera preferido a Trino. ¿Pero ella prefiere a Lupecio? Con cualquiera menos con ese. Yo no, Lupecio es buen vaquero. Mire, mejor usted y yo no vamos a hablar de eso. Con el tiempo me he convencido de que vale más la experiencia y lo malo conocido que lo nuevo de la ciencia. Para tratar a los animales y tratarlos correctamente, yo leo en los manuales, practico constantemente. Eso no está bien. ¿Por qué? Porque hay que avanzar. Y lo nuevo siempre no se puede rechazar. Por ejemplo, hoy, ¿quién día no acepta que las vacas den más con la música indirecta? No me venga con musiquita, yo no sé quién lo inventaría. Mira, esa es la vaquería de Vicente menos uno. Y esta de aquí es la de Pedro. ¿Y por qué a Vicente le dicen menos uno? Porque en 7 años se le ha muerto una sola res. Pedro fue quien le puso ese apodo. ¿Y Pedro no tiene apodo? 0%. A ese guajiro pícaro no se le ha muerto una vaca jamás. ¿Hay algún problema entre Vicente y Pedro? Sí. Que a Vicente se le ha metido en la cabeza que fue Pedro el que le envenenó la res para ganarle la emulación. Y por esa jodera lleva un chorro de años que ni se hablan. Parece un par de vejigos, carajo. ¿Y a cuál de los dos usted piensa poner al frente de la nueva vaquería mecanizada? Eso es otro dolor de cabeza. Ese par de guajiros son más brutos que yo, y eso es mucho decir. Pero ahora no los puedo dejar abandonados. Eso sería injusto. Y yo me llamo Justo, ¿no? Purita se fue sin desayunar. No me digas, cara. Buena está esa vejiga por estar haciendo dieta. Mírenlo. Lo que debía hacer Purita en lugar de estar buscando noviecitos por ahí es estudiar en el colegio. Que haga lo que hace Carolina. Que sí, esa señor. Sí está en lo que tiene que estar. ¿Ya tú te has fijado en tu hija Carolina? ¿Y qué tengo yo que fijarme en la hija mía? Que ella es una mujercita, Pedro. Que desde que salió del colegio la tiene a tu lado. No la tengas tan pegada a ti, viejo. ¿Y qué tú pretendes? ¿Que yo no le enseñe a mi hija lo que yo sé? La culpa la tienes tú. Por no haberme sabido darle un hijo varón. ¡Ay, carajo, ya! No te ofusques. Carolina sabe bastante ya de vacas y terneros. ¿Por qué un día no le ponemos un vestidito y la llevamos al pueblo a pasear? Que no, señor. Gente. Si se acostumbra a ir al pueblo, se queda en el pueblo. No, el que la quiera domar, que venga aquí. Y que se quede aquí. No te preocupes tanto de Carolina, que esta está bien. Y preocúpate de Purita, que esa sin mira, que no anda en muy buenos pasos. Si tú fueras madre, te preocuparía de las dos. Si yo fuera madre, hubiera parido vaquero, que es lo que yo necesito. Contigo no se puede hablar. Siete, tres.
patea. Ninguna vaca patea por gusto. No. Y además, ¿quién le dio a usted autorización para niñar a los mexicanos? ¿Usted no sabe que esa vaca tiene una teta enferma y que no se puede niñar? No lo sabía, padrino. Bueno, por lo menos sabía, el chino le hubiera dado una patada. Vaya, estoy niñando. Cara, ¿y usted qué hace aquí? Fíjese, papá. Mire, papá, no. Váyase a ponerme un vestidito, que esto es asunto de hombre. Váyase para allá, cara. Despabila tu vejiga, cara. Usted vaya a ser niñando. Cara, esta vaquería me tiene más cansado, tú no tienes un problema distinto aquí. Carolina. Esa es Carolina, la fierecilla de Pedro. No te afiles los dientes, Servando, que esa no hay quien la dome. Vamos. Y a primera vista no me pareció Carolina Quijano la fierecilla que todos la tildaban. Parecióme más bien doncella de refinada crianza y educación. Y más aún, parecióme dama de muchas gracias y donaires. ¿Qué ahorro usted va a vivir? ¿Aquí? No tengo otra cosa. Mira, brinca por ahí para que abra la puerta. Que está tranca por dentro. Esto está bueno. Lo que hay es que acotejarlo un poco. Coño, Pedro, este lugar así, Servando vino a escribir sobre el trabajo tuyo. Mira, justo, con todo respeto que usted me merece, yo te voy a hablar con toda sinceridad. Yo aquí no necesito gente que venga a escribir sobre mi trabajo. Yo lo que necesito aquí son vaqueros para trabajar. Pero, ¿usted no cree que yo pueda ser vaquero? Dejamos ver. Bueno, si te decido a trabajar duro, en 15 días te hago yo a ti vaquero. Eso depende del maestro. Bueno, mire, para que tengas la primera lesión, ponte la foto esta. Quítate los pimpos de tela esos, que aquí con eso sí que no vas a resolver nada. Y procura que te sirvan, porque no hay más ninguna. Esta empresa es bastante olvidadiza. Coño, Pedro, tú no tienes pelo en la lengua, carajo. Ni uña en las manos de tanto niñar. Arriba, vamos a sacarle para animar. Arriba. Sale de aquí, que tú aquí lo único que tienes que sacar. Vamos. Sí, vamos, vamos, vamos. Dale para allá, vamos. Vamos. Este es Acosta, que es una estaca. Este es Bermuda, que es un roble. Y este es Vertigo, que con una sola mano reña cuatro. Te enseñan la mano, Vertigo. Mira la mano que tiene este hombre. Este es Evangelista, que es el hombre serio de esta vaquería. Y este es Trino, que es mi ahijado, que es la bala perdida, pero le tengo la rienda cortica para meterlo en el cepo. Y este es Yolanda, la vaca que usted va a ordeñar. ¿Y este es todo el personal que trabaja con usted? No, que va, falta mi hija Carolina, que está encargada de los terneros, pero que es graduada de la escuela tecnológica. Esa muchacha es diablo. Bueno, está bueno ya de hablar y pégate la producción. No, es que yo no sé ordeñar, Pedro. Nadie nace sabiendo. Dale la teta para abajo para ver si le va el color a la leche. Y tenga mucho cuidado, porque de la teta que da la leche, al rabo que da la porquería, no hay nada más que una cuenta. Y si pestañea... ¿Hasta cuándo tú vas a estar más haciendo, muchacho? ¿No te he dicho mil veces que no puedes poner el cubo ahí? Bueno, fue sin querer, viejo. Sin querer me hicieron a mí, chico. Póngase para el trabajo y déjese de estar pensando la purita. Oh, vaya. ¡Eh! ¡Dale, va! ¡Te vas a quedar atrás, carajo! A ver. ¡Arriba! ¡Dale, va! Un momento, Pedro, déjeme hacerle una foto. Guarda la parada, muchacho, que aquí a donde quiera que apunte no vas a encontrar nada más que fango y mierda. ¿Una sola?
mucha era la alegría que llevaba consigo el apasionado Romeo, figurándose a la Julieta de sus desvelos en adornado y oculto balcón a la espera de él, para entregársele de cuerpo entero, sin la presencia inoportuna de testigos que corriesen con la noticia a don Pedro Quijano. Fijarte en otro, Purita. Pero ese es el que yo quiero, mami. Pero ese es el que no puede ser. Tú vas a hacer que corra la sangre entre dos familias. Porque tu padre va a matar a Vicente. ¿Pero por qué ese odio contra Vicente? A ver, explícame. Son cosas viejas, mi hija. Cosas que tú no entiendes. No, yo sí voy a entender. Que Vicente se pasa la vida hablando mal de tu padre. Que si le echa agua a la leche, que sí. Que si le envenenó una vaca para que no ganara la emulación. Dios, mira que decir eso de tu padre, que es incapaz de hacerle daño a nadie, y mucho menos a una vaca. ¿Y por esa bobería es todo? Bueno, a ti te parece una bobería, pero a tu padre no. Ah, no, pero ese es un problema de ustedes los viejos. Y yo sí voy a seguir con Lupercio. ¿Qué tú dices? Lo que oíste. Purita. Purita, ven acá. Purita. Purita, ven acá. Purita. Muchacha, no te vuelvas loca. Purita. Carolina, a comer. No tengo hambre. Levántate y ponte este vestidito, anda. Tengo mucho sueño. Tan temprano. Vamos. Vístete para que conozcas a Servando. No, yo ya lo vi. Es un muchacho más gracioso, Carolina. Tiene los ojos revirados. Una clase de nariz. ¿Ah, sí? A mí no me parece tan feo. Todavía sigues brava con tu padre. Anda, vamos, y no lo hagas quedar mal. Alma mía, no. Que Servando está allá afuera. No se lo lleve. Niña, que tu padre quiere oír la pelota. Yo también. Qué cabeza más dura tienes, mijita. Vístete. Y no te demores.
nos vamos. ¿A dónde tú vas conmigo? Al colegio. Tu padre me dijo que te acompañara. Pero mami, ¿cómo que me acompañes si yo tengo ya 17 años? Ay, mami, a mí no me digas nada, mijita. Díselo a tu padre. No, pero es que ahora todo el mundo se va a burlar de mí en la escuela. Y nadie se va a dar cuenta. Tú vas adelante y yo voy detrás. No, mami, no. ¡Pero apúrate! No me sigas. No, mijita, no. Dale. ¿Tú no me vas a seguir? No. ¿Tú ves? Yo nací a caballo y en la cabalgada me crió el rocío de la madrugada. Y si es a las malas, ¿qué más da? Tiene que ser mía y lo será. Me la llevo al monte, sí, señor. Su padre no quiere, pero yo. Yo nací a caballo y en la cabalgada me crió el rocío de la madrugada. ¿A dónde tú vas? Apenas tuve un minuto de descanso, púseme a escribir un capítulo de esta historia y digo que muchas y grandes fueron las sorpresas que me dio la tierna Carolina, vestida siempre de finísimo raso carmesí, cuando no cubriéndose los hombros con un gran mantón de manila, perfumaba su piel con pomos de aguas olorosas, de todo lo cual quedé admirado. Como el mar y el horizonte libre, como el cielo, como los palmares, como el vuelo de las aves. Libre cortar. No. Me gusta mucho esa ternerita. Que no te oiga. ¿Por qué? Ese es macho. Esa otra también me gusta. No, si a usted le gustan todas. Pero de todas, la que más me gusta es aquella. Le voy a hacer una foto para regalársela a su mamá. Vamos, así. Mira, te voy a regalar una foto a ti. No, si a mi mamá tiene una. Vamos, mira, mira para acá, mira para acá. Ríete, ríete. Vamos. Vamos, así, mira. Me han dicho que tú eres como una madre para estos terneros. Y mi papá como un abuelo. Entonces no tienen padre todavía, ¿eh? Guachari, ¿cómo tú vives con hoy las otras vaquerías? Pedro volvió a sacar más leche que tú hoy, ¿sabes? Otra vez. No sea bobo, eso no se lo cree nadie. Ah, bueno. No es bromadera, aquí está escrito, mira, 1200 litros él y 1100 tú. Coño, resulta que tú, que compadre mío, siempre te equivocas a favor de él. Ah, sí. Yo no me explico.
trago. Con razón, el río tiene cada día menos agua hoy. Venga, Sebastián. Vamos. Cecilia. Vamos a ver, papá, mire. Mire. Este es Don Juan, el rey de los toros soladores. Vaca que lo fotea o le guiña el ojo. Vaca que yo aparto para darle un varillazo y preñar. Mire qué ejemplar más lindo. En una conversación entre vacas y terneras sobre modernas maneras de hacer la inseminación, dijo con indignación la vaquita piquirigua: yo salgo de esta manigua y aunque me cubran de oro, yo salgo de esta manigua y aunque me cubran de oro, a mí que me den el toro para seguir a la antigua. Piquirigua quiere seguir a la antigua. Búscale un toro en Morón y otro toro en Mayagüigua. Piquirigua quiere seguir a la antigua. Vamos, usted no va a pasar. Salga de aquí. Vaya, Don Juan, para allá. Vamos, vamos, Lucía. Aquí me vamos, Lucía. Vamos, que yo sé lo que tú necesitas. Pero yo tengo un berrinche que estoy casi que reviento. Como que monto y no siento. Entra por la canoa. En esta diaria. Lucía. Muchacho, vamos para acá. Mire, periodista. Aquí es donde se gana o se pierde la pelea. Si usted no gesta la vaca en su momento, más nunca lo va a lograr. ¿Y cómo anda el plan de gestación del mes? Imagínese, nosotros teníamos que gestar 20 y ya vamos por 30, ¿no es así, Trino? Y eso que yo no inseminé a 3 vacas porque tenía duda con el celo. Pues hiciste muy mal. Ante esa duda, usted tiene que presentarle a la vaca a Don Juan, que es que determina el celo. No. Y varilla con ella, carajo. Que en esta vaquería lo que se sobra es materia prima para tener a la vaca preñada. Estúpido, carajo. Vamos, entra, entra, entra ahí. Quieta, Mercedes, quieta. Entra, entra. Dale, dale, chico. Ven, ven. Vamos, entra ahí, entra, entra, entra ahí. Oye, apúrate con el pienso, que los terneros tienen hambre. Déjame tomar un poco de agua, ¿no? Tú no rindes nada. Mejor ponte a barrer el corral, que es más fácil. Eres igualita a tu papá. A mucha honra. Yo contigo no trabajaría ni amarrado. Y yo no gastaría un pedazo de soga para amarrarte a ti. Purita, ¿por qué usted se fue hoy del colegio antes de tiempo? Contáctame. Me sentía mal. Mire, yo no quiero que usted falte el colegio, ni aunque se sienta mal. Yo te quiero ayudar, mijito, pero tú tienes que comprender que yo soy muy bruto, que a mí las cosas no me entran en la cabeza enseguida. Ay, y pues... mira para eso, carajo. Yo pensé que iba a haber sol y parece que se va a nublar otra vez. Mire, mi hija. Yo a usted la quiero mucho. Usted es mía. Y yo no quiero que nunca
usted vaya a cometer un disparate sin que yo me entere primero. ¿Estamos? Usted la tiene cogida conmigo. Estás tirando para el monte, mijita. Yo no soy ninguna vaca. ¿Tú estás seguro que ella te quiere? ¿Seguro? Pero te lo dijo, esa imaginería esa tuya. Me lo dijo, ¿eh? No te confíes, niño. Te lo digo yo, que conozco a las mujeres más que la misma vaca. Oye, ¿qué tú piensas hacer? Se lo voy a decir a usted, viejo, antes que nadie. Apurita, me la voy a llevar. Me la voy a llevar un capedro de rabia, ¿qué le parece? Tú no puedes hacerle eso, Apurita. Yo no te lo permito. Usted se calla y póngase a lavar. Así hablan los hombres, muchachos. Qué cara. Purita es una buena muchacha. Y mi hijo también. Y póngase a lavar y déjese estar escuchando la conversación de los hombres. Bueno, nada, está bueno ya, viejo. Yo no quiero más problemas con Pedro Quijano. Él allá y nosotros acá. No seas cabecidura, Vicente. Soy como soy y ya, chica. Olvídate de Pedro. No se mencione más ese nombre en esta casa. Estamos en el patio. Aquí tampoco se puede decir. Y póngase a trajinar antes que se me suelte la rienda. Hágale caso al viejo, mamá. Tú y él son iguales. Acuérdate, Vicente, que tú tienes una hija señorita. ¿Qué tú dices? Déjame ayudarte. No, quita, tú no sabes. Aguante el paño. ¿Tú ves? Si tú me enseñas, yo me atrevo a ensillarla. Nah, que te enseñe otra. ¿Por qué? ¿Va y te patea? A lo mejor se queda tranquilita. ¿Por qué no seguiste estudiando? Es que mi papá administra un cuarto de millón de pesos. Y yo no quería que se le perdiera ninguno. Él sabe mucho de reza y de eso, pero ahora en la ganadería hay que saber de todo un poco. Tiene mucha suerte tu papá. Suerte. Mi papá lo que trabaja como un mulo. Esa es la suerte que tiene. Carolina, ¿tú tienes novio? Me
Mira que tú eres preguntón. Que no se te olvide, ese es mi trabajo. ¿A eso se le llama ahora trabajar? Dale, ven conmigo. Aguántate. Nochecita. Hasta los toros están nerviosos hoy. Ayúdame a quitarme los botes. Ave María, viejo, como te has puesto. Vas a coger catarro. La verdad es que no me he mojado. Me da una lástima conservando.
Debe estar empapado como una gallina. Que se moje bien, para que sepa cómo se produce la leche en este lodo. A ver. Déjame ayudarte. Este huevo quiere sal. De esta grande historia contar lo que en este capítulo se cuenta, dice que quisiera pasarla en silencio, temeroso de que no habría de ser creído por nadie, porque en él las cosas que dice don Pedro Quijano alcanzan tanto vuelo que parecen dichas por un poeta y no por un iletrado. ¿Usted leyó lo que salió en el periódico sobre la nueva genética? No, no lo he leído. Cuando mi hija Carolina me lo leyó anoche, cara, apenas pude dormir. Mire, allí está el periódico. Ay, caramba. Nacen terneros Holstein de madre Cebú por el sistema de trasplante de óvulos. ¿Usted se imagina lo que es eso, Cervantes? Que se preñe una Holstein que es de leche. Entonces se le saca ese preñe. Y con ese mismo óvulo se preñe una Cebú que es de resistencia. Óigame, los terneros que nacen por ese sistema son de madre. De dos madres. Ay, qué era. Capina, Capina. Buenos días, Capina. Buenos días. Capina, yo quisiera hablar con usted un momento. Diga. Se trata de Purita. ¿De Purita? Y de Lupecio. ¿Qué pasó? No. Mi hijo es un buen muchacho, usted lo sabe. Eso está más que descontado. Yo quisiera... Allá, que Lupecio está a punto de cometer una locura. Y yo quiero decírselo a usted primero que a nadie, para evitar problemas. Vamos a conversar. Vamos a ver si arreglamos esto. No, no, yo no puedo hacer nada, Vicente. Aguante usted a su hijo, que yo aguantaré a la mía. Pero es que eso no es así, Refina. Usted sabe cómo están los muchachos hoy en día. Pero es que yo no mando en mi casa. Hable con Pedro, hasta luego. Allá usted entonces, con su hija y con su Pedro. Ya yo se lo metí. ¡Lupecio! ¡Lupecio! ¡Lupecio, mi hijo! ¡Ay! ¡Que te caigo! Para acá! ¿Y eso? ¿Usted no confía en mí? Bueno, pues ahí la tiene. ¿Está bien? Para usted, claro. Móntala. Bueno, pruébala, a ver. ¡Cuñado! Ahí. ¡Arrea! ¡Arrea, Lupecio! ¡Agua! ¡Ahora hay agua! Mire, Cervantes, usted va a pensar que yo soy un guajiro fantasioso. Si yo le digo a usted que yo conozco a todas mis vacas por el berrío. Mire, que una vaca muge y yo estoy de espalda. Yo le digo a usted cuál es. Mire, mira una. Venga, que se la voy a enseñar. Aparte. Mire. Mire, es esa. Esa que te... Y se llama Dichosa. ¿Y por qué se llama Dichosa? Bueno, se llama Dichosa porque ella le mandó la empresa. Más muerta que viva, llene bicho. Entonces yo dije, te vamos a poner dichosa. Dichosa que viniste para acá, que aquí nunca te va a faltar ni el pienso ni el cariño. Ella es mi preferida porque esa es la que más leche da. Pero tiene un defecto. ¿Y cuál es ese defecto, Pedro?
Que a ella no le gusta que la preñen con la varilla. Con ella hay que hacerle ganas. Por eso yo todos los meses le echo su torito. Mire, berrió una. Bien, es esta, mire. Alevosía, cara. Se llama alevosía. Y esa vaca no más que berrea. Cuando ve a Trino, mi hijao, que una vez la quiso sonar y yo la soné. ¡Trino! Mire, hablando del rey de Roma. Dice la empresa que no puede mandar la miel hoy. El camión se rompió. ¿Otra vez se rompió el camión? ¡Qué jodido mantiene ese camión, cara! Mire, por traer la noticia, váyase para por traer y corte un poco de cogollo que las vacas tienen que comer. ¡No me replique más! Usted sabe lo que pasa sembrando. Que las vacas no van a asambleas de producción ni reuniones para enterarse de que el camión está roto, ni que hay piezas de repuesto ni nada. Ellas están en el potrero esperando que se le lleve la comida para producir leche en cantidad. Viendo, pues, la sufrida Julieta cerradas todas las puertas del entendimiento y sintiéndose acosada por mucha gente, decidió jugarse el todo por el todo a una sola carta. Pero a todo estaba presente el profesor Lorenzo, celoso guardián de virginidades. ¿Cuál fue la que mugió, Pedro? Díganle que lo hago otra vez, que no la oí muy bien. ¿No sabe cuál es? Yo sí sé cuál es. Lo que no sé por qué lo hizo. Y esa que berrió no es una vaca, sino una ternerita que se me está saliendo de la corraleta, cara. Papá. Estrella azul, durururú. Solo te pido, nananina, nananta tu luz. Ya no te pido que me bajes una estrella azul, durururú. Solo te pido que tú quieras las palomas que suelo mirar. Tarirara, tarirara, da, da, del presente algún día llegará. Y el ruido que le importa a la gente, si daré entera nariz. Vamos, Juga. Vamos. Arriba. Vamos. Vamos. Arriba. Arriba. Yo no te pido que me bajes una estrella azul. Solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me firmes 10 papeles grises para amar. Solo te pido ni la ri da ri da 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 ti ta ra 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 ta ri da ra 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 ri da ti da di da ri da 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 ri ta ta.
Carolina, te voy a hacer una pregunta. Y dale. Si yo fuera un ternero, ¿qué nombre tú me pondrías? Yo no tengo que ponerte ningún nombre a ti. Ya tu mamá te lo puso. Y bien feo, por cierto. Pero yo quiero que tú me pongas uno. ¿Cómo se llama tu mamá? Elmira. Pues ese es el nombre que te toca. ¿Y eso por qué? Porque aquí a los terneros se les pone el nombre de la madre. Mejor me quedo con el mío, aunque sea feo. Carolina, hay una vaca que está de parto. ¿Le aviso a tu papá? No, déjame eso a mi mallito. Bueno. Yo voy a partearla. Vamos, ternero, para que me ayude. ¡Quieta ahí, Carolina! ¡Esa vaca no está de parto! ¡Quieta ahí! ¿Quién te dio a ti autorización para patear la Alicia? ¿Me la quiere desgraciar? Pedro, el problema usted es... ¡Usted se calla la boca, carajo, que estoy hablando con mi hija! ¡Váyase de aquí ahora mismo! ¡Váyase de mi presencia! ¡Y usted suelte la soga esa! ¡Te quieren desgraciar, bien! ¡Te quieren desgraciar, carajo! Cojonapa. Cojonapa.
¡Camonata! ¡Camonata, aguanta ahí! ¡Camonata! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto, Camonata! ¡Yo te voy a salvar! ¡Papá! ¡Papá! ¡Pedro! ¡Yo te salvo a ti! Testigo soy de primera mano que a causa de la imprudencia del fogoso Romeo y de los escopetazos disparados contra este por don Pedro, un ternero y una res parturienta se escaparon de los corrales, con lo cual esta historia se pondría al rojo vivo. Digo también que durante toda la noche luchó nuestro hidalgo para salvarle la vida a su ternero, cosa que logró dejando el aliento en aguas con mieles de muchas pestilencias, hasta que manos amigas llegaron en su ayuda al amanecer. Y digo más, con los albores del nuevo día, sin reponer fuerzas aún, se hizo al monte don Pedro, a la búsqueda de la vaca parturienta escapada, temeroso de que alumbrase un ternero sin vida. Tú no puedes sospechar de nadie si no tienes prueba, Pedro. A cualquier vaquero se le escapa una red. A cualquiera menos a mí. Yo te digo justo que si de aquí a la noche no aparece Campana, me voy a desgraciar. Esa vaca está por parir. Y si me quieren joder mi ternero para romperme mi récord, te digo que no sé a dónde voy a llegar. ¿Vas a matar a Vicente? No me digas. Coño, tienes que disciplinarte, Pedro Quijano. Si no, jamás en la vida llegarás a ser alguien. Ya yo estoy más arriba de lo que yo pensé. Y desde acá abajo yo puedo cuidar mejor a mi ternero y a mis vacas. De allá arriba no se ve nada. ¡Pedro! 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 ¡Blanquita! ¡Blanquita, mamá! ¡Suéltame! Oye, ¿qué te pasó? Ya, anoche le robaste una vaca a mi papá. Yo no hice nada de eso. Sí, fuiste tú. Pero tiraste el ternero, me saca la mierda. Pero tú estás loca, ¿de qué tú estás hablando, chica? Mira, no me digas mentiras, Lupecio. Oye, yo no soy ningún mentiroso y me tienes que creer, ¿me oíste? Yo no te creo. ¡Morita! ¡Lupecio! ¿Cómo tú te atreves a venir aquí después de lo de anoche, muchacho? ¡Que te van a matar! ¡Que te van a matar! ¡Déjame hablar con usted, mami! ¡Mami, ya no puede, mami! ¡Dios mío! ¡Fuera de aquí! Yo no me voy sin purita. ¡Fuera! ¡Fuera los dos! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¡Pero que se vayan!
¿Qué pasó? Vamos. ¿Pero a dónde? Vamos ya. Monta. ¡Arre! ¡Vale! ¡Campana! ¡Campana! Thank you.
hiciste con mi campana? Si se te perdió una vaca en tu potrero, ¿por qué vienes a buscarla en el mío, eh? ¿Y dónde está mi hija, a ver? ¿Y dónde está la mía? ¡No me grites, Pedro Quijano! ¡Ni tú tampoco me grites a mí! ¡Cuidado! ¡Echa para allá! ¡Echa para allá! ¡Échate para allá! No, no, no te atrevas, Pedro Quijano, no te atrevas. Que te voy a dar yo a ti. Uy, uy, mira, mira lo que... ¡Cuidado! No. Oye, es mi hermano y me tienes que respetar, oye, me tienes que respetar. Carolina. Murita. Lupecio, ¿qué tú haces con mi hermano? Espera un momentico, déjame explicarte. Oye, está Carolina, ¿qué es una brava vieja? ¿Y tú qué haces? Yo no tengo la culpa. Déjame hablarte, ¿verdad? ¿Tú te vas a explicar? Carolina, Tino no tiene la culpa. Yo me lo llevé a él. ¿Ya tuve a mi hermana? ¿Y dónde ustedes estaban metidos? Ahora sí, cara. ¡Papá! ¡Pedro! ¡Papá! ¡Campana! Parece mentira, coño. Ahora mismo se acaba esta guerra o me dejo de llamar justo para... ¡Cállate la boca! ¡Qué ejemplo para los más jóvenes, cara! ¡Ah, Vicente! ¡Deja tu zapalo ahí! ¡Suéltalo! ¡Vamos, tira el zapalo ahí! Y tú, Pedro, a tierra, vamos. ¡Tira ahí! ¡Campana! ¡Pero! ¡Pero! Cuenta la historia que la sangre no llegó al río. Por las muchas voces que dio la vaca Campana a don Pedro, anunciándole que ya estaba a punto de alumbrar una ternera sana de negro pelaje. ¡Quieta, Campana! ¡Quieta, carajo! ¡Quieta! ¿Qué esto puede ayudarte? Quieta ahí, quieta ahí. A ver, viejita, vamos. Vamos a ver si te agarro la pata, carajo. A ver. ¡Ay, carajo! ¡Se me está ahogando, carajo! Déjame que te ayude, Pedro. ¡Ponte, ponte! Déjame acá. Ay. ¡Ya está! ¡Ya está afuera! ¡Ya, ya! ¡Viene, coño! Dame. Déjamelo a mí. María, caray, qué manera de traer flema. Yo cojo abajo, dale. Cuidado, cuidado. Ay. Ay. Mira más que me viene el ombligo ahí. ¿Viene bien? A tu voz, Pedro, dale. ¡Ya, este no se jode, carajo! ¡Qué lindo está! Esta negrita se va a llamar Fraud. Y te la voy a regalar sin que acá la empresa se entere, para que tú no andes diciendo después por ahí. ¡Coño, me cago aquí! ¡Qué lindo! ¡Vamos, vamos! ¡Ya tú estás! ¡Sanita, sanita! ¡Está corriendo por todo! ¡Quieto, quieto! ¡Ahí! ¡Corta! ¡Ahí! Reconciliados don Pedro Quijano y don Vicente Menos, el amor y la paz reinaron nuevamente en el lomerío del Escambray. Y Trino y Blanquita juntáronse en feliz ayuntamiento. Y otro tanto hicieron Romeo y Julieta. Finalmente digo que con el esfuerzo de muchas voluntades, la nueva vaquería mecanizada dejó de ser un sueño y comenzó a producir antes de lo previsto. Y don Pedro
Pedro Quijano y don Vicente Menos cesaron en sus cargos, siendo designados asesores del director de la nueva vaquería. Responsabilidad que recayó en mi compañera Carolina Quijano. Dicho lo cual, doy fin a esta verídica historia de amor, realizada con amor y por amor, con el solo propósito de legar algunas sonrisas a vosotros. Yo, Miguel de Cervando. Todo terminó, muy felices somos.